torno a esta nueva edición del Día del Patrimonio Mayor. Es un día que cae ese domingo del mes de marzo, que ustedes saben que cae con el 8 de marzo. Así con el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Entonces el comité lo que definió es no limitar actividades en torno al Día Internacional de la Mujer, más sí recomendar o estimular la posibilidad de que se hicieran actividades de una manera vincular a la mujer con el Día Internacional. Y sí, en la agenda, si ustedes observan, surgen una serie de actividades que son justamente ad hoc a este día y además lo vinculan al patrimonio neoliberal. Entonces, sí estamos muy contentos de que esta, en particular, esta resolución del Consejo Organizador, pues la haya recogido con buen gusto de las organizaciones que se integran este año en el patrimonio neoliberal. Como ustedes saben, es una adhesión totalmente libre. En este caso, al momento tenemos 45 organizaciones adheridas, tenemos 103 actividades registradas al momento, en 53 expansiones de actividades. Las actividades, el número sí varía porque una segunda resolución que de alguna manera tomó el Consejo Organizador, la recomendación fue que se organizaran las actividades. De tal manera, de repente se eliminaron dos actividades, se enviaron por parte de cada institución para realizar un espacio definido. Entonces, pues, quizás tenía más posibilidades una organización de problemas, pero siempre y cuando tuviera otro espacio de organización. Entonces, esto ha sido muy beneficioso desde nuestro punto de vista, porque ha permitido enfocar el evento de este año en particular, ¿no? Entonces, en torno al tema del patrimonio natural y el patrimonio cultural, y al focalizar, pues permite darle más fuerza, más enfoque a las actividades. Entonces, en ese sentido estamos satisfechos, ¿no? Como quiera, la cantidad de actividades solicitadas hasta el momento es muy importante, y no solo la cantidad, sino además la trascendencia de estas actividades. Digamos que las más tempraneras comienzan hacia las 9 de la mañana y las últimas terminarán a las 9 y media de la noche. Entonces va a ser un día bastante movidito, podríamos decirlo de alguna manera. Hemos hecho más inclusiva la invitación. Hemos invitado a galerías de arte, hemos invitado a asociaciones y sociedades que funcionan en la entidad y que están vinculados a la historia, a la genealogía, a cuestiones culturales propiamente de Nuevo León. Y sí se han integrado alumnos, lo que ya se refería. El lado interesante siempre es destacar que se ha mantenido en todo la gratuidad de las actividades. Estamos realizando estas actividades de manera totalmente gratuita, las aperturas de los espacios son gratuitos, cuando a veces no es así. Y yo quiero agradecer a las organizaciones que hacen este esfuerzo de poner a disposición de los ciudadanos de Nuevo León estos espacios patrimoniales. Esto es muy importante y yo lo quiero resaltar, porque a veces a la operación de las grandes organizaciones culturales esto es oneroso, y alguien absorbe esta operación. Entonces, pues las organizaciones lo están absorbiendo y están poniendo a disposición de los ciudadanos de manera totalmente gratuita estos espacios para que puedan visitarlos, puedan disfrutar, gozar, conocer, valorar más su patrimonio. Estamos coordinando las actividades en varios espacios con arte, como el Teatro de las Ciudades, Centro de las Artes, también la FETEC, el Museo de Culturas Populares, y también estuvimos apoyando como vinculación entre los municipios y el comité organizador. Van a participar algunos, como Monte Morelos, Pesquería, Cadereyta, San Nicolás, Guadalupe, Marín, Hidalgo, hay varios por todas las zonas, ¿no? Entonces, pues esperamos que la gente se pueda también, que tenga la oportunidad de salir del área metropolitana, ir a conocer un poquito más de lo que tiene que ofrecer Nuevo León en cuestión de patrimonio. Pero un esfuerzo como este, donde coincidimos instituciones públicas y privadas, tenga continuidad, es la segunda vez que se hace, como dijo el doctor Sanabria, y es gratificante cómo no solamente se mantiene el esfuerzo, sino se amplía y se multiplica en favor de la población neoleonesa. El objetivo, recordemos, es que se conozca de dónde venimos, de dónde somos, qué es lo que tenemos en el estado. Tenemos muchas riquezas que probablemente pasan desapercibidas o pensamos que a lo mejor nunca podemos conocerlas por el costo de un boleto o porque no sabemos que algún día podemos ir a conocerlas. Entonces, los que somos, por ejemplo, instituciones privadas,
pues nos debemos a la comunidad y es precisamente una jornada de puertas abiertas en muchos de los casos para que se atrevan y nos conozcan por dentro. Hay muchas referencias, obras de arte que hay en nuestros recintos y que no son exclusivos de un grupo de personas, sino forman parte